madre, cualquier padre que se ve enfrentado a una violencia tan feroz como la que vivió Luciano, producto de la falta de conciencia que existe cuando se levantan campañas políticas, harían probablemente lo mismo de querer sacar adelante un proceso de justicia real, donde los responsables sean juzgados y no queden en la impunidad caminando libres por la calle cuando son muchos los jóvenes que se exponen a tener que vivir experiencias como esta. Yo quiero solidarizar con ustedes, con la familia, con Luciano, por supuesto, que es un joven que no se merece estar viviendo las consecuencias sociales, las consecuencias personales, las consecuencias físicas, psíquicas, de lo que le ha traído, digamos, con esta golpiza que él recibió. No se merece estar viviendo esta situación, mucho menos las consecuencias, la discriminación que ha tenido que vivir en muchos lugares. Creo que son cosas en las que nosotros como sociedad no podemos aceptar, tenemos que hacernos cargo, y es por eso que yo quiero expresar nuevamente mi apoyo y mi voluntad de poder sacar iniciativas políticas adelante para que esto nunca más se vuelva a repetir y para que Luciano sea reparado, porque el Estado chileno somos nosotros, somos los políticos, las autoridades, somos los que hacemos la política todos los días, quienes tenemos que hacernos cargo de que esto nunca más vuelva a ocurrir y que se termine la violencia política en nuestro país.